Igarren bidez, arte eta bakeari buruz hitz egiteko, aurten konkretuki memoria eta espazioa egiko artean jorratuko dugu, eta momentutxo baten bakarrik labur dituko dizuet, horrein arte arte eta bakearen jardunaldiak zertan zertxaten. Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro Internacional de Arte y Paz. Este año es el séptimo encuentro que está organizado por tres fundaciones, Gernika Gogoratuz, la Fundación Casa de Cultura de Gernika y el Museo de la Paz de Gernika, y bueno, con el patrocinio de las instituciones, etc. Os voy a hacer un brevísimo resumen un poco de los encuentros de Arte y Paz hasta ahora para que veáis un poco cuál ha sido la línea de trabajo de Arte y Paz, y luego ya le paso la palabra a María e intentamos empezar lo más puntuales posibles con el resto de ponentes. En el año 2000 nos juntamos las tres fundaciones, Gernika Gogoratuz, el Museo y la Casa de Cultura, un poco interpelados por un artista australiano que se llama Bill Kelly, y a través de una exposición que se llamaba Arte para la Reconciliación, pensamos pues, que bueno, en el tema del arte se habían hecho muchas cosas, se trabajaba mucho sobre la guerra, sobre otro tipo de cosas, pero no había un trabajo de seguido un poco que reflexionara un poco sobre el arte y la paz y el arte y los derechos humanos. Y un poco en esa línea hicimos este libro, hicimos una exposición y unas jornadas. En el 2003 tuvimos ya el primer encuentro, que ya decidimos que iba a ser bianual, un encuentro que se llamaba de Gernika a Gernika, en el que durante casi 10 días, fue como una cosa increíble ahí, 10 días, fuimos gente de Sudáfrica, de Irlanda del Norte, de Cataluña, de muchos lugares, y estuvimos recorriendo un poco con charlas, con talleres para los escolares, Gernika, Bilbao, Donosti y Gasteiz. Eso es. En el 2005, lo que teníamos claro es que en las diferentes jornadas íbamos a abordar diferentes disciplinas artísticas, porque no nos íbamos a centrar solamente en la pintura, sino que también íbamos a hablar de teatro, íbamos a hablar de fotografía, íbamos a hablar de música, íbamos a hablar de literatura, como diferentes expresiones artísticas. En el 2005 el encuentro se llamaba La contribución del arte a una cultura de paz y fue en el marco del Congreso Internacional de Museos de la Paz, que reunió aquí a más de 130 personas de numerosos museos de la paz de todo el mundo. En el 2007 lo centramos en la participación ciudadana, en la construcción de la paz a través del arte. Luego fue Arte en medio del conflicto, Arte, memoria y democracia, Educación para la Paz, la letra con arte entra, el que estaba en 2014 que hicimos sobre literatura y poesía. Junto con esto, no lo he puesto en la diapositiva, también hemos realizado diferentes performances un poco para dar a conocer a la gente de la calle, que igual nunca se va a acercar al museo ni nunca va a venir a unas jornadas de este estilo, ¿no? Esta simbología de Gernika y esto que queríamos trabajar, que se trabaja en Gernika y en otros lugares del mundo, y por eso tuvimos una performance hecha por el artista australiano Bill Kelly que se llamaba Suetardía Plaza, en el que más de 1000 velas estuvieron encendidas en una forma de sol, auguru, en la plaza, por diferentes supervivientes escolares. Luego tuvimos otra que se llamaba Pasajes del Fuego y de la Luz. Tuvimos también una performance con un colectivo chileno que se llamaba que fue un bombardeo de poemas sobre Gernika en las fiestas de Gernika. Ahora, Casa Blanca, ni se compra ni se vende. Casa Grande. Eso es. Y este año tenemos el sábado, mañana, la performance Cortos Poemas Radicales en colaboración con Agora Arte de Colombia. El año pasado fue un año súper a tope, porque por la capitalidad europea de San Sebastián 2016 hicimos un programa con ellos que se llamaba La Embarcada Artivista, Arterapia y Activismo, y dentro de ese programa hicimos 11 actividades diferentes sobre el teatro del oprimido, sobre muchísimas cosas, ¿no? 11 actividades diferentes, tanto en Gernika, en Bilbao, como en Donosti y en otros lugares. Y luego tuvimos una exposición y un libro, que ahí tenéis uno de los ejemplares para echarle un vistazo, pero que se puede descargar desde la web de Gernika Gogoratuz, o gratuitamente, porque ya los libros se nos han acabado.
este año un poco por dos razones, ¿no? Por haber conocido el año pasado, yo cuando viajé a Colombia, a Agroarte y toda su trabajo en cuerpos gramaticales y toda su filosofía, y también porque el museo iba a coger una exposición de Ron English, Reimaginando el Guernica, nos pareció muy importante, bueno, trabajar el tema del arte urbano, del street art, ¿no? Que también era como muy desconocido para nosotros. Y bueno, para eso también pues, nos ha sido de mucha colaboración, pues la colaboración de Magua, ¿no? Que desde el principio, cuando nos conocimos el año pasado para unas jornadas de arte y memoria que organizó el museo, y le escribí diciendo un poco que estamos, también digo, ¡ay, sí! Y bueno, un poco de esa colaboración han salido muchos de los ponentes de la jornada de hoy, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el panel que tenemos hoy. Empezará María con una breve introducción, luego estarán Laura y Daniel, haremos un breve descanso, que como estamos un poco más tarde del tiempo, haremos el descanso un poco más cortito, ¿eh? Para no quitarle tiempo a nadie. Seguidamente estarán Will Botti y Aka de Agroarte para hablarnos de qué es Agroarte y qué es cuerpos gramaticales, y luego pasaremos a hablar sobre la sociedad, las redes y el mercado con Magua y con Sergio. Igor, por lo que me ha dicho Magua, ha tenido un problema de salud y no va a poder venir, pero él hará la parte de Igor también. Y bueno, eso es un poco todo. Invitaros también, si alguno quiere, mañana a sembrarse en la performance simbólica que haremos desde las 10 de la mañana hasta las 2 en la Plaza Mercurio, que se llama Cuerpos Gramaticales. Vale, eskerrik asko iratze. Bueno, denoi, yo he preparado un breve texto, sobre todo... Y una última cosita, sí. Pero bueno, es que es un detalle que nos ha hecho como mucha ilusión. Hoy de repente nos ha llegado una carta, un paquete desde Alemania, de tres personas que no conocemos nada, que son japoneses y alemanes, porque Makiko Yamanashi, Lena Munz y Misao Yamaola, que se han enterado por la web de las jornadas de Arte y Paz y que nos han hecho estas origamis o estos con mensajes un poco de ánimo para las jornadas de Arte. Estos detalles que tienen los japoneses que a nosotros nos dejan asombrados, ¿no? Entonces, bueno, guay, que nos viene muy bien además, porque ánimo va a ser lo que necesitamos. Nos está complicando un poco la vida. Pero bueno, a este curso nos van a acompañar compañeros y compañeras de un curso que se está realizando durante toda esta semana de comunicación alternativa organizado por Paz con Dignidad. Ellos están ahora llegando a Guernica y se van a incorporar un poco más tarde. No estaba previsto que se incorporaran tan tarde, por eso uno de los inconvenientes. Yo he escrito un breve texto porque, en cierto sentido, bueno, en gran medida nos queremos disculpar con Daniel Muñoz, ya que venía a Guernica durante esta semana, además de participar en los últimos encuentros de Arte y Paz, a realizar una obra. Y no ha podido llevarla a cabo. Todavía no sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero no hemos tenido finalmente el permiso municipal para utilizar una de las paredes que hay en Guernica. Estamos hablando de Guernica, la ciudad de la paz, y estamos hablando de unos encuentros internacionales de arte y paz. En unos encuentros que van a hablar de memoria y espacio, en concreto en el arte urbano, aunque no solo, también en el agroarte. Va dedicada a todos y a todas, pero para ti especialmente. La vida es tan larga que no deberíamos conformarnos con lo realizado, sino que debiéramos afrontar el reto de dar forma a lo realizable. La vida es tan larga que a lo mínimo que debiéramos de aspirar es a vivir en condiciones de igualdad y libertad. Palabras sin condición de posibilidad, si no hubiera sido por las luchas que sostuvieron, las reivindicaciones que han ido constituyendo el universo de los derechos humanos. Y aún así, estamos lejos de una vida en condiciones dignas y acorde con las reglas del planeta.
saber lo que queda por lograr y saber a lo que debiéramos renunciar son algunas de las inquietudes recogidas en las agendas de paz. Me refiero a la renuncia material y a la simbólica. A la material, que incumple con la estructura de la naturaleza, y a la simbólica, que sostiene estructuras de desigualdad entre las personas. La vida invita a pensar la paz, el símbolo y su estructura. Quizás desde la remembranza, la vulnerabilidad del cuerpo, la fragilidad de las relaciones y la finitud de la vida. Quizás desde esos cuatro puntos cardinales se hace deseable contribuir a mínima escala y en forma de red a la gobernanza, si bien es cierto que será en la incerteza de nuestro tiempo, y si bien es cierto que será en la certeza de un fruto, de una y muchas acciones reactivas, y así seguir recordando para la paz. Recuerdo para proclamar que la vida es larga cuando se proyecta desde la pertinente brevedad de la propia vida y ante la inmensidad de la misma vida. El mayor valor de la paz es el cuidado de la vida. De su ausencia, de la ausencia de la paz, ya se encargan la guerra y la violencia, en cualquiera de sus expresiones. Su topología se ha desplazado y su tipología se ha diversificado. Se ha desplazado a través del tiempo en su aceleración y se ha diversificado a través del espacio por la expulsión, exclusión y reclusión de lo divergente. Sabemos, sin embargo, que la paz da para más. Da para más que para su ausencia. Da para más que la guerra y la violencia. La paz da para más que un eslogan cuando está atenta a los criterios de justicia social y redistribución de la riqueza. La paz da para más cuando está atenta a los cuerpos, a las relaciones y al ecosistema que nos sostiene. Volver la mirada a los cuerpos, sin filtros, y al territorio, sin mapas. Volver la mirada a los cuerpos y a los territorios como espacio de vida, donde enraizarnos física y simbólicamente. Para florecer, de quererlo en la vida, y marchitarlos sin quererlo en la vida. Recordarlo y sembrarlo, porque la vida emerge, converge y diverge. Una vida con valor para una actitud insurgente ante espacios inertes. Una actitud apropiada de contenidos y apropiada a las formas de expresión. Hoy hablaremos del trazo y del ritmo que ha surgido desde diferentes y diversos espacios, desde el arte urbano y desde el agroarte. Ongi etorri, eta eskerrik asko.